O volante dos seus clásicos entran na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Os participantes no rally turístico Terras do Incio veñen de percorrer a Maragatería, Valdeorras, Quiroga e o Courel. El recorrido que hemos hecho ha sido por la Sierra del Courel y bueno, la gente ha quedado no solamente impresionada, hicimos una parada en todo lo alto mirando todo lo que es el valle y las montañas y ha sido una impresión que no se esperaban que en Galicia existieran estas cosas. El paisaje es maravilloso, el clima nos está acompañando y los sitios que nos están enseñando son preciosos y la gastronomía espectacular. No conxunto etnográfico do Mazo de Santa Comba descubriron a tradición ferreira desta zona. Un verdadeiro achado para o grupo, en especial para a parella belga que este ano se incorporou á expedición. Es un homenaje interesante a la tradición local y también es algo interesante de redescubrir que tenemos ya todos los medios naturales para producir energía. Utilizar la energía natural es lo mejor y queda en una tradición que ya existaba desde siglos. Canda eles, novos participantes, conviven con fieis a esta cita que chega a súa quinta edición. El año pasado fuimos a la Ribera Sacra, que era muy bonita. Este año se ha traído por la Sierra del Courel, que es muy bonita, pero bueno, más peligrosa de conducir. Y bien, intentamos incorporar más del 50% de los participantes que sean nuevos cada año para seguir promocionando y que vayan conociendo. Y bueno, pues hay gente que no esperaba encontrarse esto por las carreteras que circulamos, la belleza que tenemos y los sitios que visitamos. No me he venido primera vez a este rally. Más que un rally de competición, es un rally turístico, que lo que vamos viendo es por las maravillas que tiene Galicia. Entonces estamos fascinados porque concretamente luego no conocíamos. Na Ronda da Muralla, os históricos non pasaron desapercibidos entre o resto de vehículos. E o mesmo a súa chegada a San Marcos, onde estacionaron en perfecta sintonía. Bueno, hai varios, pero uno moi significativo e que é moi representativo é o Chevrolet Corvette Stingray Spring Window, que é un modelo do ano 63 e que só se construiu nese ano. Ali foron recibidos polo deputado de Turismo. A institución provincial achegou o rally 3.000 euros. Tipos destes eventos axudan a promocionar a provincia, a promocionar todo aquilo que temos vos, porque temos moitas cousas vos, e con ese cemento que nos une de alguma maneira, que tamén é a gastronomía, a situación que están valerando moito os participantes. Dado que nos están xente visitando este rally de outros países, probablemente xa teñamos que empezar a poñer rally internacional de Terras do Incio, porque así esperamos tamén que así siga nos anos futuros. A praza converteuse nun escaparate de luxo para estes modelos emblemáticos.